Yo voy a esperar, ¿sí? ¿Vale? ¡Viva Virgen María! ¡Viva! ¡Viva Virgen María! ¡Viva! Thank you.
Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía en un momento de silencio, nos reconocemos pecadores ante Dios. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. En las alturas.
alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. El Cordero que quitas el pecado, Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, con tu Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía el eterno descanso de Fátima Ruiz Rojas, José Luis Cuevas López, Rafael Flores, Socorro Mendoza, Soledad Rodríguez, Rodolfo Valdés, José Collazo, María Maravilla, José Collazo Maravilla, José Baraja Rodríguez, Antonio Peña Ruiz, Miguel Eliseo Hernández, María Zamudio Pulido, Josefina Gil Hernández, José Mendoza Mendoza, Gonzalo Toscano Rodríguez, Celeste Alviso Cárdenas, Alfredo Espinosa Ríos, Jesús Campos Cervantes, Alfredo Espinosa Campos, María Ortega Gallegos, Jesús Mejía, Ignacio García Gil, en su 51 aniversario, Luisa Maciel García, en su 51 aniversario, José García, María Gil, Jesús Cárdenas, Margarita Mendoza, Joaquín Maravilla Mejía, María Dolores Ramírez Cuevas, Marcos Olivo García, Consuelo Gil Ramos en su 8º aniversario, Rosario Gómez Maciel, Rita Rodríguez, Soledad y Carlos Pedrosa, Jesús Pimentel Madrigal, Graciela González, Alfredo Moreno, María Zamora, Isaías González, Aurelia Ávila, Félix Moreno, José González, Alicia Moreno, difuntos de las familias, Maciel Campos, Arellano Delgado, María Cáceres Maciel, María Hernández Padilla, David Sendejas Maciel, por todas las ánimas del purgatorio. Oramos por la salud de Jesús Pérez Rodríguez, Marisol Mora Cueva, Silvia Barragán Vega, Alejandra Maciel, Miguel Maciel Morales y familia, por las necesidades de la familia Mesco Hernández, por las familias Hernández García, González Hernández, Maciel Arellano, Rodríguez Maciel, Rodríguez Moreno, por Graciela Arellano, María Estela Ramos Flores y familia, en acción de gracias por el cumpleaños de Mari García Hernández, por Rafael Mendoza, Catalina Ramos, familia Gil Mendoza, en acción de gracias a la Virgen María, a San Miguel Arcángel, a la Divina Providencia, al Señor de la Misericordia, a la Virgen de Fátima y a las ánimas del purgatorio, por la familia Ramos Flores, por Rosendo Mesco Hernández y familia, Ramón Maciel, Esther Fonseca, por todos los presentes, por nuestras familias. Dios Todopoderoso y Eterno, que le daste la gloria celestial en cuerpo y alma, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del Apocalipsis, apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con una luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía los dolores de parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se tuvo delante de una mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. A la mujer huyó al desierto y a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sanado la hora de la victoria de nuestro Dios, de tu dominio y de tu reinado, y del poder de tu Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina. ¿Todos juntos? De pie a tu derecha está la reina. Hija de reyes, salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Orfil. Así está la reina. ¿Todos juntos? De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, y mira, pon atención. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado en tu belleza. Ríndele honor y homenaje, porque él es tu Señor. ¿Todos juntos? De pie a tu derecha está la reina. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás
tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Todos juntos, de pie a tu derecha está la reina. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección a todos los muertos. En efecto, así como por Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, ese será la muerte. Porque todos los que se han sometido Dios, bajo Dios, están en los pies de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. María llevada al cielo, y todos los ángeles se alegran. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto esto oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí. Siéntese un momento, por favor. De por sí me gusta ser breve en la homilía, hoy voy a ser un poquito más. Una idea muy sencilla: la diferencia entre esperanza y expectativa. ¿Qué es eso de la expectativa? Es que vamos caminando por la vida y no sabemos qué hay delante.
No sabemos qué es lo que nos espera. Estamos a la expectativa porque puede ser algo bueno o algo malo. En cambio, la esperanza es algo que ya sabemos que va a suceder y que simplemente es cuestión de que pase el tiempo para que aquello suceda. Estamos con toda la certeza de que algo va a suceder. Esa es la esperanza cristiana. No es expectativa que irá a suceder con miedo o con gusto. No, ya sabemos el final de la historia. Ya sabemos qué es lo que hay al final del camino. Jesús nos lo mostró cuando después de predicar, hacer milagros, después de su paso por este mundo, muere y resucita. Si no nos ha quedado claro, el ejemplo de María, que es lo que celebramos el día de hoy. María tiene una gran misión, ser la madre de Jesús. Ella cumple con esa misión y al terminar su paso por este mundo, va a la gloria del Padre. Nosotros esperamos, no deseamos, no, esperamos con toda la certeza del mundo, con toda la certeza que nos da Dios y la Virgen María. Sabemos cuál es nuestra meta. Jesús nos lo mostró, María nos lo mostró, y la procesión que acabamos de hacer tiene el mismo significado. Caminando peregrinos, sabiendo hacia dónde íbamos. Recorrimos el pueblo hasta llegar al encuentro con Dios. También esa procesión quiere significar recordarnos nuestra esperanza. Vamos caminando, pero no a ver a dónde llegamos. Sabemos hacia dónde nos dirigimos. Pero ¿qué pasa? Si alguno en la procesión hubiera dicho, no, yo mejor me voy por otro camino. Voy a cortar camino, yo me sé un atajo, llego más cerca. Posiblemente se pierde y no llega. Este es el peligro de la vida. Sabemos hacia dónde vamos. Jesús, la Virgen María, nos han mostrado cuál es el camino que debemos seguir. Pero cuidado, porque en ocasiones la soberbia es grande. Y confiamos más en nuestras capacidades, en nuestra sabiduría, que en esa misericordia, en esa guía de parte de Dios y de la Virgen María. ¿No es acaso que la Virgen María haya ido hasta adelante? Porque ella es la que nos muestra el camino para encontrarnos con Dios. Pidámosle al Señor, a través de la Santísima Virgen, que sepamos seguir el camino que ella nos muestra, que sepamos seguir su ejemplo. ¿Por qué? Si seguimos ese camino, si seguimos ese ejemplo, podemos estar totalmente seguros que el destino es ese encuentro con Dios. Que el Señor nos dé la fortaleza para mantenernos en ese camino y juntos caminemos hacia esa salvación prometida. Pónganse de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. No solo el vino y el pan.
Queremos darte algo más. Entregamos nuestro ser, como lo hizo María en su mensaje escuchó. Al aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar. Por el hermanos, para que este sacrificio que uno de ustedes es agradable, Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Subo hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa, por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo. Haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque hoy ha sido elevado al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conocieran la corrupción del sepulcro aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu de tu Iglesia, signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Javier, su auxiliar Francisco, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Como hermano, nos damos un saludo de paz. La paz del Señor esté contigo. La paz del Señor esté contigo. Cordero que fuiste inmolado. Cordero que fuiste inmolado. Ten piedad de nosotros. La paz del Señor esté contigo. Danos tú la paz. Danos tú la paz. Danos tú la paz, Cordero de Dios. Danos tú la paz. Danos tú la paz. Danos tú la paz, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Soy el pan que da la vida y el que viene a mí. No tendrá más hambre, no, no tendrá nunca ya sed. El que coma de mi cuerpo, ese vivirá. Y el que beba de mi sangre, no morirá jamás. Pan de la vida, ven y habita en mí. Haz hogar, haz tu morada. Pan de la vida, con tu mienta. Nadie viene a mí si mi padre no la trae. El que coma de mi cuerpo, ese vivirá. Y el que beba de mi sangre, no morirá jamás. Pan de la vida, ven y habita en mí. A su hogar, a su morada. Pan de la vida, pon tu mienda aquí. Thank you.
nada más dos avisos rápidos. Dios mediante, el domingo tendremos la reunión de adolescentes, reunión diocesana. Vamos a recibir a los muchachos por aquí, ya desde las 8 de la mañana, un poquito antes estaremos listos para recibirlos. Bendito Dios, parece que va a haber muy buen número de participantes. Ya el lunes se completaron 700, más los que se junten de aquí a mañana. Esperemos que sean un poquito más, además de los adolescentes de aquí. Así que esperamos un muy buen número. Para iniciar con esta reunión diocesana de adolescentes, se va a hacer una caminata por algunas calles aquí de la comunidad, entre ellas la calle Madero, 20 de noviembre, Juan Escutia, Matamoros, Hidalgo, Leandro Valle, Allende, Reforma, Galeana, 16 de septiembre, para llegar al punto de la reunión, que es en el Club Campestre. Y aquí los invito a generar un ambiente festivo. Es decir, si se puede en sus casas poner un arreglo blanco, un moño blanco, un listón, un cordel, algo, o unos globos por ahí, que se note el ambiente festivo. Si pudieran, ahí durante la caminata, cuando van pasando los adolescentes, hombre, salir a saludarlos, que se sientan bien recibidos, pues sería un muy buen gesto de nuestra parte. Hacerlos sentir bienvenidos a aquellos adolescentes que nos van a acompañar el próximo domingo. Ojalá que nos apoyen en eso. También quiero agradecer a quienes colaboraron para esta fiesta, tanto para los rezos del Rosario como para el día de hoy, la procesión, a todos ustedes que participaron, Angelita con toda su familia, que el Señor pague con generosidad el esfuerzo y la gran fe y devoción con la cual celebraron a la Virgen María. Pónganse de pie, por favor. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas que por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un último comercial. Algunos barrios se organizaron para vender algunos antojitos aquí afuera por quienes gusten apoyarlos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bendecidos por el Señor, vayamos a servir a lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Para repartirles un pequeño detalle, vamos a hacer tres filas, como lo hicieron para la comunión. Atención. Y aquí voy a aprovechar para criticarlos. ¡Aleluya! 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 No olvidemos que estamos en la casa de Dios.